Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a continuar siempre con lo que es la parte de mejora de proceso, control de inventarios y todo aquello que va en la idea de ser más productivo a la empresa. El modelo que vamos a, o mejor dicho, la metodología que vamos a analizar en este video es el Just-in Time. Just-in Time es una metodología que normalmente es asociada al control de inventarios, pero no solamente se puede utilizar en esa área. También puede ser utilizada en producción, en control administrativo, en control de procesos. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, Just-in Time es justo a tiempo, traduciéndolo en español. Pero ese justo a tiempo, lo que estamos reflejando es de que las acciones, las actividades deben de ser tal y tal cual fueron planificadas. Es decir, mantenernos con los tiempos adecuados, manejar los recursos necesarios, establecer las actividades de acuerdo a lo planificado, etcétera, etcétera. O sea, ese parámetro de hacerlo en el tiempo, o sea, hacerlo a tiempo, hacerlo justo como debe de ser, nos permite ganar productividad, que es lo que en muchos videos hemos mencionado. O sea, la idea es que una empresa debe asegurar la productividad, ya que eso le da garantía en cuanto al crecimiento como empresa, además de dar una solidez en el mercado. Pero vámonos a algunas cuestiones. El Just-in Time tiene algunas fases introductorias que vamos a ver en este video. Unas fases introductorias sencillas que podemos analizarlas desde un punto de vista así específico. Por ejemplo, el primero. Una de las fases o introductorias del Just-in Time es la revolución del conocimiento. ¿A qué nos referimos eso? Significa que se debe de abandonar el concepto viejo de manejar y adoptar una filosofía de trabajo. O sea, hay que evolucionar, hay que ir a la par de las exigencias del mercado, hay que ir a la par de las exigencias de la tecnología, que la tecnología nos está obligando en este momento. Entonces, a eso nos referimos con revolución del conocimiento. Debemos de ir a la vanguardia, no podemos estar trabajando con modelos de hace 30 años, porque eso nos quitaría un poco la parte no solamente de productividad, sino que la de competitividad. El otro es las 5 S para la mejora de la estación de trabajo. Esa es otra del Just-in Time. Ver que las 5 S es una metodología japonesa, o mejor dicho, de la cultura japonesa, que va orientada al orden, a la disciplina, a mantener mi espacio de trabajo con las condiciones necesarias para que me sienta bien en cuanto a lo que está en mi entorno, o incluso de la documentación con la que yo puedo contar. Entonces, las 5 S es una parte efectiva del Just-in Time. Lo otro es el flujo de trabajo. Debe tener una coherencia lógica. El enfoque de procesos ayuda dentro del flujo de trabajo. A veces las empresas no tienen un orden establecido dentro de su productividad. A lo que me quiero referir es de que a veces tienen, nada más trabajan por área y no por enfoque a proceso, que es un tema que ya le hemos hablado en otro video. La idea es tener claro lo que se va a hacer. La otra fase es el manejo de multiprocesos. O sea, debo de tener a mi personal, al recurso humano, con las condiciones tanto de competencias específicas como de conocimiento general, de tal forma que entre 3 personas pueda hacerse un buen control de muchas actividades. O sea, tampoco estoy definiendo de que una persona debe ser multitodo, sino que nos referimos de que entre más especialistas hay en diferentes áreas, más aseguramos el desarrollo de un proceso. Y por último, las operaciones estándares. Ahí nos estamos refiriendo a que las actividades deben de producirse con calidad, reducir costos a través de reglas
o procesos eficaces. Esa está muy relacionada con el flujo de procesos. Pero la diferencia es que aquí debo de manejar estándares. O sea, un estándar significa que todos lo van a hacer de la misma forma. O sea, todos los que realicen la misma actividad lo van a hacer con la misma forma. Vamos a cumplir los mismos parámetros. Vamos a tener los mismos indicadores de productividad que nos van a poder medir el rendimiento que vamos ganando con el tiempo. Entonces, esas son las características generales del Just in Time. Así, de manera general. Si les gustó el video, por favor, no olviden darle like, suscribirse para aquellos que no lo han hecho y por favor compartirlo para que más gente conozca sobre lo que estamos haciendo con PH. Por cierto, quiero mencionar que como canal hemos abierto un nuevo programa que estamos dando los días jueves. Ya dimos el primer programa el jueves pasado. Este jueves vamos a seguir con el tema, o el programa se llama Vagando con PH, que no es más que programas que van orientados a la parte del turismo, a apoyar la parte de turismo, que es lo hace Melvi, ya que es una de las especialidades que ella tiene. La cuestión de turismo es su fuerte y aprovechamos esas competencias que ella tiene para dar un poco más en este canal. O sea que vamos cubriendo ya varias áreas, si ustedes se dan cuenta. Pero ahí los días viernes que tenemos la asesoría educativa y los días domingos que tenemos la entrevista a emprendedores. Así que cada día que pasa estamos creciendo un poco más como un canal PH. Así que no se les olvide darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que vamos a estar compartiendo ahora los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingos. O sea, ya tenemos casi toda la semana cubierta, ¿verdad? Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video.